Ernesto Medina trabaja en la Universidad de San Francisco de Quito y es alguien que tiene muchos años pensando en temas que tienen que ver con una mecánica estadística, sistemas complejos, desde muchas perspectivas, sobre todo la perspectiva. Gracias por aceptar la invitación, gracias por la palabra. Entonces, Voy a quitar la cosa esa en la pantalla. Natalia. Natalia. Natalia, no sabemos quién es Natalia. Bueno, muy bien. Esto tengo un déjà vu de un evento que hizo Luis. Yo recién llegado a Venezuela después de mi doctorado, poco tiempo después, en la ULA, hablando sobre distintos temas, también lleno de estudiantes. Estaba Julio Fernández también. La primera escuela de física computacional. Exacto, sé que estoy ahí, conozco a Luis hace mucho tiempo. Y muy agradecido de estar aquí. Siempre, a pesar de que he estado más que todo en institutos de investigación, no solamente en posgrado, siempre me he salido de mi camino para participar de la vida universitaria, en pregrado también. Siempre me mantuvo activo en esa esfera y preocupado un poco por tratar de que los estudiantes resolvieran las dificultades que yo mismo recuerdo muy vivamente, ¿no? Para entender distintos temas de la física, ¿no? Y la participación de ayer de ustedes me gustó mucho, digamos, esa agresividad por tratar de entender. Yo creo que es la característica principal, aparte el talento lo lleva a uno hasta cierto punto, pero si uno no se involucra, no, no sé, demanda, ¿ok? Un poco más de sus profesores, de los profesionales que están más avanzados. Entonces yo creo que no se aprende con el tiempo. Y se dejan oportunidades de contribuir, ¿no? A la investigación. Entonces, me gustó un poco la tónica de la charla ayer de Pierre. Generalmente cuando uno oye, por ejemplo, de cómo ha progresado la física de altas energías, por un lado, la extrema complicación de atacar el problema desde el punto de vista de los detalles, de las interacciones, y entonces se plantean lagrangianos generales, ¿okay? En base a propiedades muy, muy generales del sistema, como son los grupos de simetría del sistema, y bueno, y eso lo lleva a uno hasta un cierto punto. Yo me voy a quitar la máscara. Lo lleva a uno hasta un cierto punto. Sin embargo, en el ámbito de la materia condensada, como también discutíamos ayer, tenemos un ámbito de aplicación de la teoría de campos mucho más amplia, donde hay una, desde teoría de campos clásica, teoría de campos cuántica, y entonces el approach mío va a ser más bien microscópico. Yo voy a derivar desde los detalles microscópicos los hamiltonianos con que voy a trabajar. Entonces, ahí hay entonces el approach muy general, donde, por ejemplo, yo puedo plantear un lagrangiano, pero no sé los tamaños de los coeficientes del lagrangiano, si son pequeños, si son grandes, si son cero. Bueno, si son cero sí puedo saberlo, pero si son pequeños o grandes no lo puedo saber. Mientras que aquí entonces estoy derivando desde la microscópica esos prefactores de la del lagrangiano. En materia condensada preferimos los hamiltonianos, la misma, son equivalentes, ¿okay? Entonces, yo voy a abordar dos problemas en los que hemos estado trabajando, donde más bien trato de ver cómo muchas veces es hacerle un overkill al problema con DFT y ab initio y toda esa cantidad de cosas. Muchas veces una óptica muy sencilla, un modelo muy sencillo,
puede capturar prácticamente el 90% por lo menos del escenario físico que estamos, que se está viendo, ¿no? Entonces, voy a empezar con un modelo de cobalto sobre grafeno, que tiene una cantidad de aspectos interesantísimos de física. Y entonces voy a presentar un poco los resultados de un estudio muy sofisticado de DFT y luego cómo con dos o tres caminos de Feynman derivé el mismo modelo y además derivé los parámetros del modelo en función de unas pocas características de interacción, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede inducir ferro al ferromagnetismo en grafeno sin degradar sus propiedades, lo que llaman los efectos de proximidad, y después cómo inducir interacción en spin órbita sin estar teniendo, como se hacía hasta los problemas de localización y antilocalización, que literalmente se empotraban átomos de mucho peso dentro de las matrices de los materiales para inducir esta interacción. Y la segunda parte va a tener que ver con un efecto que está muy de moda desde que entramos muy temprano, que es el CIS, el efecto CIS, que es la selectividad de spin inducida por quiralidad, que se ha visto en moléculas que no exhiben interacción de intercambio que se pueda... ni tienen centros tampoco grandes de interacción espinórica, y sin embargo exhiben una selectividad de spin que es superior a la del ferromagneto. Y entonces hay muchos resultados experimentales, y somos entre los primeros que intentamos aplicar precisamente el formalismo que le mencioné al principio a esas moléculas, de decir un modelo mínimo con sus parámetros para ver entonces las intensidades, cuál es la interacción que está mandando, ¿okay? Cómo compara, por ejemplo, con problemas de los contactos, el material de los contactos, y aplicaciones interesantes como, por ejemplo, el rol de enlaces de hidrógeno en inducir campos internos en la molécula para generar interacciones tipo Raspa, ¿no? Y después entonces... lo que está sobre el tapete más reciente, el problema de la twistrónica, de torcer, de formar materiales para inducir comportamientos de bandas que son interesantes, ¿no? Entonces, estos materiales que están de moda son estos materiales de Van der Waals, ¿no? O acoplamiento por proximidad, hasta los desarrollos de crecimiento epitaxial. Teníamos esos grandes problemas de las relaciones entre los parámetros de red de un material con otro, entonces creciéndolos con mucho cuidado, con procesos de relajación, máquinas que cuestan millones de dólares para construir algo, una multicapa de materiales que no tenga grandes problemas de resistencia y de defectos en la interfaz. Y entonces, lo que se percataron mucha gente cuando surgió el grafeno fue que yo simplemente podía acceder a otro tipo de interacción, ¿no? Entonces, aquí tenemos las interacciones intramoleculares, el rango de interacción ion-ion, enlaces covalentes, son del orden esto es 200 en la escala de kilojoule por mol. ¿Okay? Y luego entonces se puede ir debilitando ese enlace al enlace intermolecular, que es donde está el rango del enlace de hidrógeno y la interacción ion dipolo, y después entonces las atracciones más débiles, que son las dipolo-dipolo, y las interacciones de dispersión, que es el rango de Van der Waals. Entonces yo no tengo por qué unir covalentemente dos materiales para combinarlo, sino que yo lo puedo colocar a una distancia ahora un poco mayor, entre la diferencia entre la distancia covalente y la distancia de Van der Waals, un poco mayor, tiene el mínimo en otro sitio, y eso es, bueno, la interacción misma que mantiene el grafito, las láminas de grafeno unidas en el grafito. ¿Ok? Algunas distancias características, y entonces puedo ahora confeccionar materiales que son, por ejemplo, 2D con 2D, capas que están ahora
interactuando débilmente, o 0D con 2D, 1D con 2D, y así entonces tengo toda una familia de posibilidades para generar materiales, ¿no? Con propiedades novedosas. También está entonces eso que mencioné al final de la introducción, un poco este efecto que surgió, yo creo, más por un criterio estético que por otra cosa, por mucho tiempo, ¿no? Hasta 2018, en que lograron este tipo de cosas. Y ustedes ven que, por ejemplo, si pongo una lámina de grafeno y logro controlar la rotación de esa lámina de grafeno con respecto a la otra, entonces suben esos patrones de Moiré, ¿no? Y esos patrones de Moiré lo que dicen, lo que delatan, es que yo estoy generando una celda primitiva mucho más grande, ¿ok? Y resulta que, por ejemplo, si yo roto esto en un grado, 1.1 grado o algo así, induzco superconductividad, induzco toda clase, una cantidad de comportamientos asociados con fermiones fuertemente interactuando, ¿no? Entonces, recientemente hubo un modelo de McDonald's donde él comprobó que lo que esencialmente ocurre es que las bandas se aplanan, los electrones se hacen mucho más lentos, lo cual favorece la interacción electrón-electrón e induce toda esta serie de comportamientos. Y casualmente también produce una serie de datos para entender finalmente el problema de superconductividad no convencional, ¿no? Inesperadamente surgieron algunos detalles aquí sobre paralelismo entre los diagramas de fase de superconductividad no convencional y estas bandas de Moiré. ¿Okay? El otro tipo de fenómeno que surge al hacer combinaciones, por ejemplo, superconductor S, un superconductor normal, y después entonces alambre ferromagnético, es que surgen entonces estas excitaciones de Majorana en los extremos del sistema. Entonces, con un estudiante hicimos un pequeño proyectico haciendo un modelaje de enlaces fuertes para este sistema, y se ve perfectamente, se demuestra la existencia de fermiones de Majorana, tenemos un cable ferromagnético con interacción espinosa. Muy bien, entonces, efectos de proximidad, ¿no? Entonces, esto es realmente muy intuitivo, tenemos dos materiales que traemos uno cerca del otro, y entonces vamos a tener distintas funciones de trabajo, ¿ok? Entonces, los electrones se van a salir más fácilmente de un material de otro, y entonces, se dice entonces que o el metal se dopa, o el grafeno en este caso se dopa con electrones, ¿ok? Y eso es muy importante para el grafeno porque, como apuntan muy bien los experimentales, el grafeno, digamos, suspendido, lejos de cualquier otro material, tiene el nivel de Fermi justo en la punta del cono de Dirac, que está acá. Y entonces tengo, a pesar de que tengo estado arbitrariamente cerca de energía, tengo una densidad de estado cero. Y entonces necesito dopar el sistema para que se convierta en algo que conduce. Entonces, si dopo con electrones, muevo el nivel de Fermi hacia arriba, y entonces tengo ahora comportamiento metálico con electrones como portadores, y si le quito electrones, entonces lo convierto en un portador de huecos. ¿Okay? Y entonces, bueno, tenemos aquí una variedad de situaciones donde, por ejemplo, platino con grafeno produce un comportamiento metálico con hueco, mientras que aluminio con grafeno produce un material dopado con electrones. Y después, dependiendo de la distancia, si yo puedo sintonizar eso, ¿okay? Entonces yo puedo tener, dependiendo de la distancia, puedo modular ese comportamiento. En algunos siempre es tipo hueco, y el otro siempre es tipo electrón, pero en el medio yo puedo entonces controlar ese carácter, ¿okay? con la proximidad. ¿Okay? Entonces, ¿por qué efectos de proximidad? Los efectos de proximidad tienen una cantidad de ventajas que son, por ejemplo, que yo no tengo que inducir defectos o impurezas en mi material. Y lo cual entonces ya compromete las propiedades de movilidad interesantes del grafeno, ¿ok? Puedo doparlo tipo N o P, tener conductores de huecos y electrones,
Y yo también puedo inducir, por ejemplo, interacciones ahora espinactivas, las que están más de moda ahorita en el spin trónico, son interacciones spin órbitas, sin introducir en la red átomos pesados, ¿no? Y, por ejemplo, una característica clásica que podemos hacer es que, por ejemplo, podemos convertir el grafeno en semiconductor, generando un gap aquí en la estructura de banda, simplemente haciendo asimétrica lo que se llama la celda primitiva, hacer estos dos sitios no equivalentes, hacerlos asimétricos en energía, entonces puedo generar gaps con una separación en energía con bruto. Ok, entonces este es el primer problema, cobalto sobre grafeno, este es de una capa de oro, aquí tengo entonces islas de cobalto, y hay una interacción, por ejemplo, estas islas de cobalto se magnetizan, y entonces vía el grafeno, digamos como un gas de electrones de Fermi, se interactúan entre ellas vía esta interacción RKKY, que es una interacción que oscila con la posición, y entonces yo puedo, con voltaje de compuerta, generar entonces un sistema de islas que se tienden a orientar ferromagnéticamente o antiferromagnéticamente, ¿no? Sin embargo, es interesante enfocarse en el problema de ahora del cobalto directamente sobre el grafeno, y como el cobalto y el níquel, por ejemplo, son conmensurables, tienen parámetros de red conmensurables, entonces yo puedo continuamente mover, casi continuamente, tengo una topología de energías muy sencilla, donde tengo dos configuraciones que son particularmente favorables, que son la llamada ATOP, donde el cobalto estaba sobre una subred y no sobre la otra subred, está en los intersticios del cobalto, ¿okay? Y después tengo otra configuración que se llama HCP, donde pongo los cobaltos en el centro del grafeno, en el centro de los hexágonos del grafeno, ¿okay? Y eso exhibe propiedades totalmente distintas, ¿no? Entonces, aquí está, y le metieron con todos los cañones a esto, con DFT, y entonces este es el espagueti que típicamente ven los físicos computacionales, los químicos computacionales, y entonces identificó, sabemos que el grafeno tiene perpendicular a la lámina estos orbitales pi, ¿ok? Y las interacciones de proximidad van a involucrar mayormente intercambios con esas nubes pi, que además están semillenas. Y entonces identificaron el carácter P del espectro, identificaron esencialmente esta estructura aquí, en la vecindad del nivel de Fermi. Y entonces, bueno, se construyen sus hamiltonianos ahí con parámetros que van a ajustar entonces ahora con la estructura de banda que determinaron. Entonces tenemos aquí simplemente un potencial químico asociado a la transferencia de electrones, el hamiltoniano de grafeno convencional. Después entonces tenemos términos asimétricos en pseudo-spin, en spin, y después una combinación de los dos. Con eso yo lograba ajustar perfectamente esta estructura de banda que sale del BFT, ¿no? Y entonces lo que nos pareció interesante es tratar de derivar este hamiltoniano desde un conjunto pequeño de orbitales, ¿okay? Tanto del cobalto como del grafeno, para que, por ejemplo, que yo pudiera expresar en términos de un hamiltoniano efectivo en el espacio exclusivamente del grafeno. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las dos configuraciones que les mencioné, esta es la TOP y esta es la HCP, y entonces uno puede ver, por ejemplo, muy intuitivo cuáles son los orbitales que están involucrados. Están, por ejemplo, el zeta cuadrado, R cuadrado, que se proyecta hacia el grafeno. Sabemos que las interacciones estas son exponenciales, de manera que orbitales que tienen a tener una posición promedia apenas un poquito más lejos, exponencialmente se reduce su efecto. Y después entonces estaban los DXZ, ¿okay? Y los DYZ, que están alrededor en este caso, ¿okay? El B está rodeado por estos tres
de cobalto, mientras que el A tiene encima el B, el cobalto. ¿Okay? Y en el HCP tengo una disposición ligeramente distinta, ¿okay? Donde hay una simetría ahora entre AB, ¿okay? Mientras que aquí hay una simetría marcada en AB, en este caso. Entonces, un poco los procesos, simplemente que renormalizan la energía aquí. Tengo aquí lo que está ocurriendo en el grafeno sin perturbación. Entonces, tengo simplemente, esto está dominado en el grafeno plano por la interacción BPP-pi. Y después, entonces, las interacciones del grafeno con el cobalto, entonces tienen energías renormalizadas por estos procesos que intercambian electrones con el cobalto y con el sitio A y con el sitio B. Ok, entonces uno puede armarse un sistema muy sencillo. Tengo aquí el espacio exclusivamente del grafeno, los dos orbitales PZ de AB, ok, y después entonces tenemos aquí el espacio exclusivamente del cobalto, donde metimos además un modelito de Stoner para el magnetismo, y entonces ahora ellos se ven acoplados por esos elementos de matriz que hay entre los dos materiales. Entonces tenemos aquí la matriz H gamma, el T acoplado y el H chi, ¿no? Entonces se llama generalmente lo que se llama Van Fogging, porque una especie de que como que dobla esto hacia el espacio 2x2, empiezo con un hamiltoniano 5x5, y entonces lo puedo doblar en términos hamiltoniano efectivo, que incorpora tanto magnetismo como, vamos a ver más adelante, spin órbita en el espacio 2x2 del grafeno. Nos quedamos con una lámina de grafeno vestida por el cobalto. Ok, entonces, esto es una teoría de perturbaciones muy sencilla. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, para reducir también la ecuación de Dirac, la ecuación de Pauli, y entonces tenemos cada uno de los subespacios, y entonces hacemos una teoría de perturbaciones, y terminamos entonces, si cuidamos tanto al mismo orden, la parte de energía y la parte de la normalización de la función de onda, tenemos entonces un hamiltoniano efectivo 2x2, ¿no? Para el grafeno, introduciendo las interacciones del cobalto. ¿Okay? Aquí está, entonces la norma se preserva, que es algo también muy importante en la reducción de la ecuación de Dirac, la ecuación de Pauli, y tenemos entonces ahora el hamiltoniano efectivo que debemos entonces ahora resolver con las interacciones, con estos pocos parámetros de interacción que tengo. Ok, entonces fíjense, ya podemos deducir un poco lo que vimos ayer con David, el hamiltoniano ahora en segunda cuantificación, pero sabemos cómo es la dependencia de los coeficientes, cómo va a depender. Entonces, fíjense que aquí hay un juego entre los contrastes de energía entre los orbitales PD y la intensidad del magnetismo. Hay varios efectos ahí, y las fuerzas de los solapamientos, ¿ok? Y ciertos factores que dependen de coordinación, de dependencia geométrica, que es mucho más importante en estudios moleculares. Y entonces tengo energía A renormalizada, energía B renormalizada, y tengo entonces un acople efectivo AB. ¿Ok? Entonces, bueno, planteamos el hamiltoniano ahora en la vecindad de los puntos K, suponiendo que esta transferencia no cambia la dispersión alrededor del punto K, y entonces obtenemos entonces, tal cual en el modelo fenomenológico, tenemos entonces algunos de los términos que están ahí, asimétrico, este es simétrico en spin, asimétrico en pseudo-spin, y después entonces tengo términos también que combinan asimetrías de pseudo-spin y spin, con todos los parámetros en términos de las interacciones, digamos, de Van der Waals entre los dos términos y los contrastes entre la energía de sitio de cobalto y de grafeno. ¿Ok? Quita un poco la estructura de banda, tal cual una vez que uno ajusta esos parámetros, tiene el escenario espectral tal cual se vio en DFT, y con un modelo donde siempre es muy útil tener entonces un modelo microscópico
un modelo analítico, ¿no? Donde uno puede ver qué está pasando arriba, cuando sube, baja los parámetros, cambian las distancias, etc. En lugar de tener que hacer una simulación en cada paso. ¿Okay? En el HCP podemos hacer exactamente lo mismo, el espacio del cobalto, el espacio del grafeno, y después las interacciones varían un poco dependiendo de las disposiciones de los orbitales, y entonces también podemos obtener nuestros hamiltonianos, nuestras energías, ¿okay? Y resolver esto completamente, ahora calcular valores de excitación de magnetización, hemofases ferromagnéticas, antiferromagnéticas, inducidas por los efectos de proceso. ¿Ok? Un efecto muy interesante que se ve acá es que son no intuitivos, ¿no? Y que dependen de las cuentas en detalle, es por ejemplo grafeno sobre oro. Ahora viendo la interacción spin-órbita, esta interacción spin-órbita es la interacción atómica, de manera que entonces el grafeno prácticamente no tiene, y entonces recurro al spin-órbita del oro, que es muy alta, por efectos de proximidad para inducir un efecto spin-órbita en el grafeno. De hecho, el grafeno nunca resultó buen ejemplo de aislante topológico por la pequeñez de la interacción spin-órbita, y entonces podemos ver aquí ese efecto aumentado, ¿no? Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, si tengo este registro entre las dos redes, entonces tengo una interacción spin-órbita ya tres órdenes de magnitud más grande que la del grafeno aislado, 9.000 electronvoltios, pero apenas cambio de configuración, tengo ahora 70.000 electronvoltios. Entonces es una situación donde yo puedo sintonizar esto de manera sustancial, simplemente cambiando los registros de un material respecto de otro. Es más, para los que no tienen tanto oro, resulta ser que si yo saco cada dos celdas, saco un átomo de aquí, en la interacción espinólica prácticamente no cambia en absoluto, ¿okay? Entonces puedo tener una densidad mucho más baja de átomos de oro en la vecindad del grafeno, y tengo una interacción espinólica similar. Ok, y todo esto se puede ver con una teoría de perturbaciones muy sencilla del material, como le dije anteriormente. ¿Okay? Entonces, el otro efecto que quería mencionarles era este efecto CIS, ¿no? Este es tremendamente interesante, y esas cosas son que se pueden hacer en colaboración con los químicos en laboratorio, con un poquito de inteligencia a la hora de armar estos sistemas. Se pueden exhibir fenómenos que son cuántico, digamos, desde el punto de vista del modelaje que se tiene hasta ahora, a temperatura ambiente, ¿no? Y además esto inmerso en fluidos a veces, de la setup experimental. Entonces, yo lo que tengo aquí es que tengo una cama molecular, ¿okay? Que se puede construir con ciertas moléculas que les gusta pegarse de la superficie. Entonces se pegan ahí, y entonces creo como una especie de cepillo de estas moléculas, en este caso de DNA, ¿sí? Pero lo han hecho con oligopéptidos, lo han hecho con aminoácidos. Y entonces yo ilumino la superficie, se emiten fotoelectrones, y los fotoelectrones, al pasar a través del cepillo, se polarizan de spin. ¿Okay? Y se polarizan además bárbaramente, o sea, no hay, para los mismos anchos de la capa molecular, no hay ferromagneto que se les compare, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la superficie desnuda, no hay ningún tipo de cepillo encima, y bueno, si tengo polarización circular a la derecha o a la izquierda, genero espines. Estos son detectados por los detectores de MOTS. Entonces, polarizo el spin en una dirección, polarizo el spin en otra dirección, y si tengo polarización lineal, tengo entonces no tengo polarización en absoluto, ¿no? Entonces resulta que le pongo el cepillo de moléculas encima, hago el mismo experimento y veo 60% de polarización. Esto es independientemente de la polarización circularmente, de la circular que tenga la luz, ¿no? Y entonces esto es realmente sorprendente. Quizás se corren un poquito más los picos, pero en efecto hay un
un efecto ya sea de filtro de spin, de selección de spin, cuando los electrones pasan, y esto es, son electrones libres que están pasando, asintóticamente libres, salen de la, y los capturan, digamos, por la energía cinética en exceso que poseen, ¿no? Esto también lo han ilustrado, por ejemplo, en dispositivos. Tengo un dispositivo aquí, tengo mi cama molecular aquí, inyecto electrones, pasan a través de una capa de níquel y logran orientar la capa de níquel y producir una magnetización. Así que están ahí en los albores de una especie de memoria orgánica, pues, ¿no? De sistemas de memoria orgánica. Un ingrediente que parece crítico es la quiralidad. Si yo hago esto en moléculas que no son quirales, y por lo tanto tienen cierta disposición mimética especial, entonces la polarización electrónica no aparece, ¿okay? Y no son efectos de superficie. Han habido muchos experimentos variando la superficie, cambiando la intensidad spin órbita de la superficie, que realmente el oro es un muy, muy buen reservorio. Pero entonces los efectos de polarización son proporcionales a la longitud de las moléculas, y entonces claramente no es no sugiere que sea un efecto dependiente de del contacto con la superficie. Okay, también, por ejemplo, no es un efecto colectivo tampoco de las capas moleculares, porque yo puedo hacer ahora cerrar circuitos con una sola molécula de DNA. El DNA tiene una propiedad bien interesante, que yo pongo una hebra de la hélice arriba, una hebra de la hélice abajo, cuando las acerco ellas se pegan, ¿ah? Se pegan, y entonces yo puedo armar un circuito de una sola molécula, y entonces las curvas IV revelan una selectividad. ¿Okay? Es más fácil pasar el spin para arriba que el para abajo, y eso tiene una dependencia también del número de bases. ¿Okay? Entonces, este mismo comportamiento lo han exhibido en fotosistema 1, que tiene todas estas moléculas tipo alfa hélice en su estructura, y hay también una selectividad spin marcada. ¿Okay? Reacciones químicas, ¿okay? Yo emito electrones con polarización de spin, y entonces puedo romper enlaces donde hay una quiralidad versus la otra. También hay una selectividad en la reacción, ¿okay? Y se ve. Y en un experimento, una de estas cosas que no dudo ser los teóricos de vez en cuando apareció un papel experimental, en un oligopéptido con puntas magnéticas, también entonces se ve los contrastes entre una helicidad y otra helicidad en cuanto a las conductividades del sistema. ¿Okay? Algo interesante que hacen es que yo puedo ahora también mover la punta AFM sobre esta molécula y deformar la molécula, ¿no? Entonces eso es una muy buena prueba para los modelos que hacemos, porque deformar las moléculas cambia las relaciones geométricas entre los distintos orbitales, y entonces podemos precisamente apuntar justamente a donde está fallando el modelo o donde está pegando el modelo. Entonces, por ejemplo, si la polarización se reduce como función de la compresión de la capa molecular, y vamos a ver un momento en que el modelo produce precisamente eso, debido a los enlaces de hidrógeno de estos oligopéptidos. ¿Okay? Entonces, en estos experimentos no hay, estamos magnéticos, no hay centros magnéticos tampoco, ¿okay? Y no hay ninguna interacción de intercambio que importante, ¿okay? Lo que sí es que se ven entonces esta selectividad spin considerable, más que lo que se puede ver a través de un ferromagneto, y la quiralidad parece un ingrediente crítico, y las superficies parecen no jugar un papel, ¿no? Entonces, nosotros introdujimos aquí, entonces, como elemento, como interacción efectiva, activa de spin, la interacción spin-órbita, que digamos todos vimos en prelado, cómo cambiar al sistema de referencia del electrón hace que uno vea el núcleo dándole vueltas alrededor de uno, y entonces genera un campo magnético, ¿okay? Entonces
que implica una especie de efecto Siemann, inducido por ese campo magnético. Y entonces introdujimos esto en el modelo de la molécula. Vamos directamente a eso. Aquí, y aquí, bueno, aquí un poquito algo que uno debe preocupar como teórico, que es el problema de cuáles son las intensidades de campo eléctrico importantes en el problema, ¿ok? Muchos modeladores estaban hablando de que habían cargas por ahí que producían campos eléctricos, pero si uno se preocupa por ver cuáles son las intensidades necesarias para producir interacción espinórbita del orden de los 1000 electronvoltios, se da cuenta que la única posible es la propia del átomo, ¿ok? Entonces, en aquel caso de los carbonos, que son aquí los nitrógenos, son los que están produciendo campos eléctricos del orden de 10 a la 12 voltios por metro, y eso produce la interacción espinórbita del orden de 1000 electronvoltios, que son importantes para que son las que están involucradas en el problema. ¿Okay? La otra, el otro detalle importantísimo de la interacción espinórbita es que debido a procesos que vamos a mencionar dentro de poco, vamos a darnos cuenta que la interacción espinórbita depende de geometría. Si no agarra una lámina plana de grafeno, no ocurre tampoco absolutamente plana, por ejemplo, asociada a una superficie. Entonces, yo voy a tener que la interacción espinórbita es de segundo orden. Yo tengo que irme en el modelo de enlaces fuertes a segundos vecinos para producir una interacción espinórbita distinta al cero. Entonces, la interacción es del orden de microelectronvolts. ¿Okay? Sin embargo, si yo doblo la interacción espinórbita, doblo la lámina de grafeno, entonces los orbitales pi se pegan con los orbitales de la superficie y producen una interacción de primer orden. Se rompe esa simetría que había alrededor de AB, ¿okay? Se rompe al yo curvar la superficie y salto tres órdenes de magnitud en espinórbita. De manera que tomar en cuenta las deformaciones es sumamente importante, por lo menos si uno está mirando la parte de conductividad, la parte de actividad. ¿Ok? Esto se ve también, por ejemplo, estas estructuras son totalmente inertes de spin, mientras que el heliceno tiene una actividad de spin tremenda, simplemente por esa curvatura que se genera al torcer, ¿no? Al crecerla en forma de anillo. ¿Ok? Entonces, aquí hicimos más o menos en el mismo espíritu, hicimos un modelito de primeros vecinos con interacción entonces intrínseca espinórbita que conecta orbitales PX y PX, y luego entonces solapamientos entre los distintos orbitales. En el grafeno están planas, pero en la hélice entonces tienen un cierto ángulo, y entonces estos elementos de matriz son distintos de cero a primeros vecinos, ¿no? Lo cual hace que la teoría sea particularmente fácil, ¿okay? Podemos aquí entonces generar los términos cinéticos directos, sobre efectos de Stark, por ejemplo, efectos de espinórbita intrínseco, y después la llamada Rashba, que es una mezcla de los efectos de Stark y espinórbita intrínseco. ¿Okay? Entonces tenemos una serie de procesos que se pueden dar ahí, y terminamos entonces con un modelo otra vez explícito de parámetros, donde tenemos aquí los parámetros de pitch de la hélice, los parámetros de rotación por base, etcétera, las matrices de solapamiento de orbitales vecinos, y entonces obtenemos los efectos de dependencia de geometría, ¿ok? Y dependencia de deformación de este tipo de directamente de los coeficientes de la mitad, ¿no? Entonces terminamos aquí. Podemos sacar todas estas cuentas y terminamos con este hamiltoniano que tiene incluso varios sabores de interacción Rashba, interacción espinórbita intrínseca, la parte los términos entre hélices, por ejemplo, e intrahélices de la energía cinética. ¿Okay? Entonces, sacamos de aquí un escenario un poco para la explicación de la actividad de spin, que tiene que ver con estados de velocidad, que tienen un gap entre los dos. Entonces, por ejemplo, estos estados no deben violar reversión temporal, y entonces estos dos estados son degenerados, pero hay un gap entre estos dos acá.
Y entonces, si yo selecciono la dirección en que estoy bombeando, mandando electrones, entonces selecciono, selecciono entonces una polarización de spin, ¿okay? Y si estoy bombeando en la otra dirección, selecciono la otra dirección, y están protegidos por un campo relativamente pequeño, proporcional a, dependiente de del tamaño de la energía cinética, que no es muy grande tampoco en estos sistemas, pero entonces tengo una especie de protección de la corriente de spin una vez que escogí la dirección de propagación. Ok, entonces, no hay, todos los campos eléctricos están involucrados en el problema, son internos, ¿ok? Y este modelo de enlaces fuertes da un escenario bastante importante, bastante parecido a lo que se ve en los experimentos, excepto por el efecto de magnitud. Los experimentos ven casi 10 veces más polarización de lo que se ve aquí. De verdad que entonces han habido una cantidad de otros problemas, de otros modelos que se han que involucran, por ejemplo, electrones fuertemente correlacionados y otros tipos de otros modelos inducidos, por ejemplo, por fonones, ¿okay? Por interacciones con modos de vibración de la red. Y bueno, lo que hicimos aquí al final fue todas estas moléculas biológicas tienen los enlaces hidrógenos. Los enlaces hidrógenos son simplemente sitios donde hay una muy alta polarización de carga, ¿okay? Donde prácticamente yo le arranco todos los toda la densidad de carga al hidrógeno y produzco una polarización muy fuerte. Eso ocurre en el DNA. Y en los oligopéptidos ocurre ahora verticalmente. Estos se enrollan los aminoácidos debido a que se forman fuentes de hidrógeno. Entonces, se nos ocurrió ver qué efectos tienen los campos eléctricos sobre sitios de la secuencia, tanto en el oligopéptido como en el DNA. Cuando yo estiro esta cadena o comprimo la cadena, ¿okay? Entonces vemos efectos de... estos son, por ejemplo, con un colaborador de Lorraine, hicimos todos los campos eléctricos alrededor de un par de bases, ¿okay? Y entonces podemos calcular otra vez todas los coeficientes de rayo dependiendo de esos campos eléctricos, ¿okay? Y la distancia, los contrastes entre energías de sitio, y pudimos ver entonces, por ejemplo, si yo agarro el DNA y todas estas cosas se pueden materializar experimentalmente en el estilo. Entonces el DNA se encoge, entonces despolarizo los enlaces de hidrógeno y veo entonces la actividad de spin, cómo se comporta como función de ya sea el estiramiento o la compresión de la molécula, ¿okay? Y si agarro por ejemplo el DNA de una punta y lo fijo en dos puntas aquí, entonces yo sé que lo que se va a desenrollar en lugar de comprimirse, ¿okay? Y entonces puedes ver también la actividad de spin como función de esa deformación. ¿Okay? Y esto prácticamente, esto que está aquí, es lo que se ve en los experimentos. Para el caso de los oligopéptidos, no tengo aquí las gráficas, los experimentos son para oligopéptidos, pero podemos ver entonces la dependencia cualitativa, los cambios cualitativos de la actividad de spin como función de deformación, se ven bastante bien con un modelo minimal de estos orbitales, ¿no? Por cierto, esto me cuesta mucho. Yo menciono DNA en un paper y dice, se caen encima, no, eso no es DNA porque tal detalle y tal otro detalle, cómo tomas en cuenta el solvente y una cantidad de cosas. Entonces, es difícil pasarlo como un modelo de DNA, pero ciertamente llega muy lejos en hacer una explicación cualitativa del fenómeno de eso. Ok, entonces, bueno, llegó al final. Entonces, estos approaches el modo de aproximación de enlaces fuertes, de caminos de Feynman en espacio real, combinados con la teoría de perturbaciones matricial, me permiten obtener no solamente el hamiltoniano, sino todos los coeficientes y dependencias geométricas, de manera que entonces es una especie de Twistronics que estamos haciendo con estos modelos moleculares, ¿okay?
grafeno esta molécula biológica es grande, que son físicamente muy difíciles de simular con DFT o ab inicio, ¿ok? Aprovechando simplemente efectos de proximidad suficientes para generar estos efectos, y generan entonces todos estos mecanismos novedosos, ¿ok? Para generar, por ejemplo, una variedad de dispositivos inactivos, ¿ok? Y bueno, yo creo que hay mucho más. Por ejemplo, recientemente hicimos un problema de los efectos de luz con el formalismo de Floquet, y entonces, debido a las peculiaridades hamiltonianas, yo puedo inducir, por ejemplo, luz circularmente polarizada para renormalizar el término de energía cinética, pero la parte activa de spin es una combinación de energía cinética con la interacción de spin órbita, de manera que una vez que uno modula uno, aparentemente modula el otro sin tener que modificar geometría cambiar el tipo de interacción de proximidad que uno tiene, ¿no? Entonces, ese es el estado del arte en mi grupo en estos momentos. Y entonces, cuando tú pusiste los átomos de oro sobre el grafeno, ¿gapeaste a los bandas? ¿Se gapean? En uno sí, en el otro no. Ah, ok. Pues la TOP se gapea, mientras que en el HCP no. La simetría te sigue. Por la simetría sigue mandando ahí. Okay. Sí, yo sé. En un caso, incluso por el término de Storer, que ustedes también orientarlo, también es. Se produce el gap por la simetría B, y después, entonces, por el término de Storer, se puede producir cerro bandido. Y han tratado de hacer quantum speed quantum Hall effect en el grafeno con esa técnica, sí, en el caso cambiado. No hemos hecho eso, sí. Entonces tiene que ver con estos efectos de magnetismo orbital que están viendo ahora también en electrónica, ¿no? Sería interesante, sí. ¿No? Otro para la segunda parte, sí. ¿Y no tienen otro tipo de moléculas quirales que no sea ADN para tratar? La ventana de ADN es muy larga, me imagino. No, los oligopéptidos también. Presenté el oligopéptido, que es una hélice simple, DNA, y después entonces en la tercera que yo puedo, porque esta no la puedo bajar a temperatura, ¿no? Ajá. Pero entonces está el heliceno, que es la molécula, entonces no requiere de un solvente en un entorno líquido para no desnaturalizar. Entonces, el heliceno sería la referencia. Aquí hay un efecto también interesante que abre el espacio de candidaturas ahí, que es que todas estas son como quiralidades globales, ¿no? Tú puedes también tener quiralidades puntuales que exhiben este tipo de comportamiento. Entonces, si tienes una cadena, por ejemplo, de aminoácidos no alfa hélice, también puedes ver el efecto con quiralidad puntual. De hecho, se vio primero en esa modalidad que en el de la hélice. Pero lo que hacía la luz ultravioleta en ese tema, para sacar los electrones, para sacar los fotoelectrones, ¿no? De la energía adecuada, ¿no? Los electrones, tú siguen siendo luz ultravioleta, y entonces salían electrones del orden de algunos electronvolts. Esto tiene un efecto ventana que se llama, ¿no? Si tú subes mucho la energía de los electrones que se emite, el efecto desaparece por completo. Entonces hay unas ventanas de energía que precisamente juegan con el momentum en el término de spin órbita, el campo eléctrico. Entonces, si te pasa de energía, desaparece la polarización. Entonces hay una ventana de algunos electronvoltios donde aparece el efecto, ¿no? Entonces, típicamente eso es un efecto de energía baja. ¿Okay?
es un efecto quizás similar a la interacción electrón-electrón, ¿no? Si el electrón pasa muy rápido, no ves la escala de la energía de la interacción dinámica, no, no te permite ver un efecto sobre el electrón. Hay un efecto así que me llamó la atención, el problema que tú hablas del tubo este que pega, porque si tú agarras, por ejemplo, un nanotubo no quiral, pero cambias los puntos de contacto en los extremos, se produce polarización de spin. Entonces, no sé si uno podría, por ejemplo, simplemente con estos efectos de Borel que ves tú, si tú haces medidas en distintos puntos, puedes simplemente predecir la polarización de spin por los estados de borde, ¿no? Del sistema. Claro, ahí uno lo interpreta, bueno, si tú cambias, si tú enfrentas los dos polos, pues esencialmente tienes trayectorias rectas, pero si tú los cambias, entonces tienes la trayectoria giral y entonces eso induce el efecto. De repente hay una correspondencia bulto-borde con el problema, ¿no? Bueno, va a ser una pregunta de biólogo. Y es que, trabajaron con bastantes moléculas biológicas, con el fotosistema, yo creo que sería donde yo vería más, porque esas moléculas, si no recuerdo mal, tienen que de alguna forma medir electrones para le pegan luz, el centro de captura de luz produce un electrón, le tienen un par de electrones, se separan y entonces uno mira la superficie y es donde se mide entonces una magnetoresistencia entre una placa magnetizada y el metal que está recibiendo el electrón. Pero yo lo estaba pensando más en ya, digamos, la molécula en el organismo. Sí, por ejemplo, en ese sentido se ha especulado de que, por ejemplo, el spin tiene una función en transferencia electrónica, en procesos biológicos, ¿no? O incluso en visión, en la cuestión de orientación magnética de las aves y ese tipo de cosas, aunque yo creo que eso ya se desacreditaba un poco, ¿no? Pero... Sí, porque de alguna manera tiene que sentir esta forma. Mi pregunta era un poco más como explorar las consecuencias en los sistemas biológicos de esos efectos. Si usted conoce. Sí, había mucha tentativa, como te dije, más que todo es la facilidad, este problema de las curvas IV, ¿no? Que te puse, que entonces es más, relativamente más fácil transferir una polarización de spin versus la otra, entonces era una manera de acelerar procesos biológicos que ocurren naturalmente en estas moléculas biológicas, en estas moléculas tirales. Eso de la orientación de las aves, pero creo que eso no tiene nada que ver. Una cosa donde tenía una pegada tremenda es en separación de lo que llaman los químicos racénicas, que tiene dos especies de quiralidad. Y entonces aquí puedes agarrar y una especie va a interactuar más fuertemente con una superficie, con una orientación magnética. Entonces te pegan todas las de una quiralidad y lavas la otra quiralidad, ¿no? Eso salió en hace 2 o 3 años en PNAS de nuevos métodos para separación de quiralidad. Sí, seguramente. Bueno, eso sería como una aplicación en biología molecular, supongo, pero hasta ahora no he visto así. Tú sabes, mira, esta es la smoking gun, ¿no? CIS es lo que hace que esto funcione. De hecho, ahora han proliferado tanto los mecanismos de polarización de spin que hay que poner orden un poquito en el campo de punto de vista teórico, ¿no? Porque parece que hay muchas maneras de producir el efecto. No lo sé, detección de partículas sí, no sé. Entonces, ¿están trabajando en secreto ahí en el CERN con eso? Yo he oído hablar de experimentos de detección de materia oscura.
No recuerdo los detalles, pero creo que aprovechaban el hecho que el fotoelectrón lo puede expulsar con unos valores de energía que son inferiores a los de otros materiales, ¿no? Que a menudo usan gases nobles, ¿no? Entonces, 10 electronvoltios, algo así. Y aquí, de lo que entendí, es menos. Tal vez eso es lo que hace. Pero he oído hablar de cosas así. Pero, listo, eso es lo mejor. Sí. Oye, más allá del grafeno hay un montón de otros, silicenos, germaninos, un montón de que tienen corrugaciones intrínsecas a escala del parámetro de red, de manera que entonces tienen interacciones spin órbita ya de por sí más importantes, y entonces se puede ir hacia otros materiales afiliados, ¿no? Similares, que tengan características que sean más interesante, adaptada a una aplicación particular. Gracias, doctor.